Hi guys. Hi, teacher. How Hi, are you, teacher. Fabiola? Hi, Elsie. Hi, Mariela. Hi, Hi, Saul. teacher. Hi, Javier. Francisco Hi. Javier. How are you? Hi, everybody. Hi, I'm fine, everyone. thank you. How's everybody? How was your Everyone. day today, guys? Okay, Pretty well. great. All right, very good. Okay. Well, Magali is coming. Oh, Jennifer, Magali is coming in. That's good. It's like 8 o'clock already, so we're gonna wait a couple of minutes so we take the attendance, okay? So, guys, remember yesterday we were talking about information questions, okay? Remember that when we talk about information questions, that's when we need more information about something, all right? So remember that we have question words like what, where, when, why, how, all right? So we can ask for more information, all right? When we talk about hi Andres Giovanni, hello Edgar. When we talk about information questions, all right? And we use the third person singular, we do not change the verb, okay? So I say, for example, Elsie, where does Fabiola work? All right, so where is the WH question? All right, where does is the auxiliary because I'm talking about Fabiola. All right, where does she is the subject or Fabiola, and then work is the verb on using the base form. All right, so you need to remember that, guys, for you to be able to make a proper question using third person singular. Now, when you answer your question, then Elsie would say, Fabiola works at, and then the company, all right? So in the question, you don't need to change the verb. But in the answer, yes. All right? You cannot say Fabiola work. All right? You say Fabiola works, okay? Or Francisco Javier plays, or Mariela studies English, all right? So if I say, what does Mariela do at 8 o'clock? Mariela studies English, all right? So it's very important for you to remember that we need to do that, all right? That we need to do that, not change on the question, but yes, we go back to the changing of the third person singular when we talk about the sentences or the answers. Do you have any questions about that, guys, before we go on today? Because today we're not going to talk about simple present. We're going to talk about simple past. All right. And I really need you to pay attention to simple past, not because it's difficult, because it is not difficult. It's because of the pronunciation. All right. That we need to master that. All right. Do you have any questions about information questions, guys, about that, or no questions? Good evening, teacher. Hi, Fíjese que yo he estado haciendo la tarea, la que tocaba el día de ayer, ¿sí? Y las oraciones las formulé tal y como deben de realizarse, pero siempre, pero me aparecen con la X como que estuviesen mal elaboradas. No sé. Ah, de verdad. ¿Sí? No sé en qué estará Su mi error. error. Okay. La tarea sería la tarea 7. La tarea a mí siete. también, teacher, así me aparece. Vaya, all right. A mí también. No, all right, okay. Déjeme, okay. Ah, pues no es usted, Edgar. Ah, All right, bueno. entonces hagamos una cosa. Cuando ustedes estén en los breakout rooms durante la clase, yo me voy a escapar y voy a revisar ahí. Para ver qué está sucediendo y luego yo les digo ya está arreglado o como o si se arregla hasta mañana, pero yo les aviso, les voy informando, ¿ok? En el transcurso de esta clase para que no se atrasen con eso hoy. Okay. Si los tres tienen problemas porque algo pasa, ¿ok? Así que no se preocupe. Gracias, Edgar. Very Okay, good. thank you. Tarea 7, ¿verdad? Very good. Okay. Aparte de eso, Edgar, or anybody else, do you have any questions about the information questions or no? It's okay. It's okay, teacher. All right, perfect. Very good. Mariela, no questions. Saúl, no questions. Magali, no la veo. Magali, Mariela, no la veo. All right, very good. Thank you.
Magali, le extrañamos ayer. ¿Qué le pasó? Problema de conexión, pero aquí estoy. All right, very good. Qué bueno tenerla de regreso. Very good. Mariela, gracias. Very good, guys. Okay, so hablando de asistencia, la vamos a tomar ahorita. All right, para empezar ya con el nuevo tema que es Simple Past. All right. So Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Soy la Noemí Córdoba de Valencia. All right, Cecilia Yamileto Osorio Alfaro. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present, teacher. Carla Marta Cano Rivas. Mayra Yasmín Rodríguez García. Marvel Omar Ramírez Vázquez. Fabiola Georgina Silva. Present, teacher. Thank you. Juan Francisco Enríquez González. Ah, ahí viene Yamileto. Very good. All right, Yamilet, estoy tomando ahorita la asistencia. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. No sé si me logra. Hi, Yamilet, very good. Elsie Yanet de María Ramírez Navarro. Present, teacher. Thank you. Marcos Giovanni Morán Flores. Werner Mauricio Reyes Ángel. Jennifer Magali Morales Guzmán. Here. Thank you. Carlos Jonathan García Alvarado. Jorge Antonio Hernández Cruz. Francisco Javier Villatoro Canales. Present. Thank you. Mariela de Los Ángeles Alvarado Díaz. Present. Thank you. José Saúl González Roque. Present, teacher. Y se nos acaba de unir Carla Marta Cano Rivas. Hi, Carlita. Hi, teacher. How are you today? Hi. And Juan Francisco Enríquez González. Good evening, teacher. Juan Francisco, ¿le tocó trabajar otra vez? Yes? Yes. All right, but thank you, Juan Francisco, for being in class. It's really appreciated. All right, guys. Okay, so let's get ready. We're going to talk about simple past today. We're going to go to the book, to the manual. We're going to look at the conversation. Y de ahí nos vamos a desligar y vamos a usar las PowerPoint presentations so you guys can see. Y ahí vamos a hablar un poco del pasado. Puede ser que usted ya lo sepa, puede ser que ya lo maneje, pero de repente se nos olvida la regla de cómo pronunciar y eso es importante. All right? So let's get ready, guys, so we can start here. This is... the book, all right? So here, unit 2, seguimos en unit 2. This is class number 8, all right? So I will be able to describe past networking experiences in business events, all right? Ahora, vamos a dejar un lado, no, o sea, sí lo vamos a dejar un lado el networking experiences y nos vamos a concentrar in the past, okay? Pero vamos a leer igual la conversation, all right? It says number 2. Listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Pero ¿sabe qué? Hoy no lo voy a empezar leyendo yo, lo van a empezar leyendo ustedes because I need to check pronunciation. Jennifer, usted va a ser Luis. Y Mariela, you're going to be Janet. All right? Right. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skills. I learned to move from small to small talk. Great. So, did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. We awesome. Awesome. Very good. Thank you, Jennifer Magali, and thank you, Mariela. All right, let's see. I want to hear Carla, and I want to hear Edgar. All right, Carla, you're Luis, and Edgar, you're Janet. Okay. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I update my networking
skills. I learned to move from small to a smart talk. Great. So did you make new contact? Yes, I did. I exchanged business card with 10 people. Awesome. All right, very good, thank you. And the last two people, Elcita, all right? Elsie Navarro, you're going to be Luis. And Jamilet, you're going to be Janet. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. No veo bien. Voy a acercarlo más. Okay. Yes, I did. I learned it a lot. Tell me more. I how did my networking skills. I learned to move from small to smart parts. Great. So did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged with 10 people. Awesome. Awesome. Very good. Thank you. All right, guys. Very good. So here we have. Did you, si gusta apagar el micrófono por ahí? All right. Very good. Did you enjoy the seminar? Yes. ¿Hay un micrófono abierto? Thank you. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skills. I learned to move from small to smart talk. Great. So did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. All right. Antes de movernos a la presentación y explicar la pronunciación de los verbos, check the conversation if there is vocabulary that you don't know or vocabulary that you want me to repeat. Repeat, teacher. Excuse me, Edgar? Repeat, teacher. What do you want me to repeat? For example, updated. That pronunciation for that one, Edgar, is updated. Updated. That's okay. Right. Okay. Yes. Teacher. Yes. Giovanni. Learn. Uh-huh. The pronunciation is learned. Learned. Con del. Con, como exacto, Giovanni. Very good. Se va adelantando. That's perfect. Okay. Learned. Okay. Very good, nice. Si se fijan, ahí tenemos dos ejemplos. Andrés escogió uno sin querer y Edgar lee el otro. Ambos verbos terminan con ed. ¿Se fijan acá? ¿Ya? Ya. Yeah. La terminación es la misma, la pronunciación es diferente. En esta dije updated, ed, y en esta dije learned. Y Giovanni se adelantó y dijo, ah, suena como que fuera de. Exacto, no digo learned, como updated. Digo, es diferente la pronunciación. Entonces vamos a ver el por qué y cuándo vamos a cambiar la pronunciación. All right? Any other questions? Sabemos qué quiere decir awesome. You know what awesome means? Sorprendente. Yeah, like super cool. Like, oh my God, right? Awesome, super. All right? That's awesome. Very good. So that's like an exclamation, exclamatory expression here. Okay, guys. Voy a dejar de compartir. All right, so we can go and talk about the simple past, okay? So déjeme ver porque tengo un par de presentaciones aquí, ready? All right, vamos a ver esta primero, quiero ver. All right. Solo déjeme que quiero ver cuál de todas estas podemos ver primero. Ok, vamos a empezar con esta y vamos a ir intercambiando aquí. Al final es, permítame. Ok. Al final es, pues, poderles
enseñar un poquito de todo acá. All right, so here we have, guys, the simple past, okay? What are we going to talk about when we talk about simple past? Para empezar, vamos a recordar en el caso que ya sabía, en el caso que es nuevo, pues tome nota y con más razón. All right, so we have the simple past. When we talk about the simple past, hablamos de two types of verbs, all right? When we say two types of verbs, it's like the type of verbs that we have are regular verbs, and we have irregular verbs, okay? Con eso vamos a empezar when we talk about past. When we talk about simple past, lo primero que se le tiene que venir a la mente a usted son verbos regulares, verbos irregulares, different families, okay? Now, what are they? Regular verbs form, all right? Todos los verbos regulares, todos, they finish with ed, all of them, for everybody, for all persons. Quiere decir, por eso yo les decía al inicio de la videoconferencia de ahora, estructuralmente el pasado no es difícil, lo que nos cuesta un poco es la pronunciación, all right? ¿Por qué digo esto? Porque en el pasado, cuando hablamos de los verbos regulares, hablamos de que todas las personas van a llevar esta terminación en el verbo. For example, I can say, I played. El verbo es play in present, played in past. I played basketball. Francisco Javier played basketball. Carla, Cecilia, Yamilet, and I, we played basketball. They played basketball. My dog played basketball, en el caso que fuera como el de las películas, el perrito que puede jugar basketball, all right? So, para todos, el verbo va a ser played. I played, you played, we played, they played, she played, he played, it played. No va a cambiar para nadie. Entonces, desde ahí es fácil, all right? Usted solo tiene que acordarse de agregarle el ed para todos. Lo mismo va a pasar con work. Ahora, yo digo, I worked yesterday, she worked yesterday, they worked yesterday, Saul worked yesterday. Igual, repito, para todos es el worked, ¿ok? Ahora, fíjese la pronunciación, este fue played y este fue worked, ¿all right? Y esta es listened. All right, aquí están las tres pronunciaciones diferentes. Entonces, cuando hablamos de regular verbs, guys, it's easy because everybody finishes with ed. But we have three different pronunciations. Okay? Voy a saltarme este y luego regresamos aquí. Este cuadrito, y fuera de broma, este cuadrito quiero que le tome foto, lo imprima, lo ponga de estado, de como quiera, pero imprímalo y apréndaselo. De lo contrario, va a seguir pronunciando los verbos de manera equivocada. All right? Si usted se aprende este cuadrito, su pronunciación va a ser beautiful. All right? Okay, guys, yes? Vamos a estudiar el cuadrito hasta ahorita. ¿Preguntas hasta ahorita so far, guys? Do you have any questions so far? No questions? No questions. Perfect. Okay, Werner, welcome. Thank you for being in class today. ¿Cómo siguió su papá? Good evening, teacher. No muy bien, teacher. Todavía está ingresado y está complicado. Okay, Werner. All right. I'm sorry, okay? Okay, very good. Okay, guys, seguimos aquí entonces. ¿Nadie tiene preguntas hasta ahorita? No? All right, so I'll continue here. Okay. Tenemos en el pasado de los verbos regulares tenemos tres pronunciaciones. Tenemos id, no es en, es id, t, and. Okay, no es la letra T, es el sonido t. All right, d. All right, and this is, no es id, tampoco es ed, es id. Es una EI. Algo cerrada, all right, it. Ahora, ¿cuándo voy a pronunciar así? When like this and when like this. Simple. Por eso le digo que hay que aprenderse este cuadrito.
cuando su verbo, and I'm going to say this in Spanish so it's clear for you guys. Cuando su verbo en presente. ¿Por qué en presente? Porque en pasado todos van a terminar con ed, 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 ed. All right? Entonces, cuando su verbo en presente termine con la consona, con las consonantes T, donde estoy aquí, T y D, cuando usted lo pase al pasado, va a pronunciar ed. Quiere decir que va a decir wanted, needed. All right? Wanted, needed. Update. El verbo que me preguntó Edgar en la conversación era update. Termina en T porque la, ya termina en T, entonces por eso yo le dije updated, ed, all right? Solo hay dos consonantes y nosotros queremos pronunciar todos los verbos ed, mentira. Son los más poquitos, all right? Wanted, needed, all right? Then, pasamos a esta. When are we going to pronounce like t sound? Cuando su verbo en presente simple termine con las siguientes consonantes. Por ejemplo, P, K, F, G, H, S, H, C, H, double S, C, and X. Entonces, cuando termine en cualquiera de estas consonantes, al pasarlo al pasado, usted va a pronunciar como que terminara en T. Y no va a decir helped. Helped fuera aquí. Va a decir helped. Va a decir looked. Sniffed. Laughed. Washed. Watched. Kissed. Danced. Fixed. ¿Oyen la terminación T cuando estoy pronunciando yo? ¿Escuchan esa terminación T? ¿Verdad que no escuchan helped, looked, sniffed, laughed? ¿Verdad que no? All right, terminamos en T, en estas de acá. Ahora, ¿cuándo vamos a terminar o cuándo vamos a pronunciar D? All right, como el que me preguntaba Andrés Giovanni. Cuando su verbo en presente simple termine en L, N, R, G, V, S, Z, B, M, O, cuando su consonante suene como vocal, all right, va a terminar con D. Called, cleaned, offered, damaged, loved, used, amazed, robbed, claimed. Si se fija, no dije called, como esta. No dije called, como la segunda. Dije called, I called you yesterday, all right? Y la pronuncié como D. ¿Vamos bien hasta ahorita o gustan que le repita algo? Are we okay? We're okay? ¿Ya? Ya vamos a empezar a preguntar pronunciación ahí a ver si es cierto. All right, yes? Okay, perfect. Veamos entonces. Hágame un favor. Con los compañeros que logro ver, porque no los logro ver a todos, o quiero ver si aquí veo un poco más. Hágame un favor. Este segundo cuadro que está aquí se le llaman voiceless. Quieren decir que son, que no vibran. All right? Y estas que llaman voiced, quieren decir que vibran. Vibra las cuerdas vocales de acá. All right? Hágame un favor. Con sus dedos pónganse la manita. De verdad, todos aquí. Hágame solo el fonema, el sonido de este. T, 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 t. Y dígame, ¿vibra aquí? T, 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 t. ¿Le vibra? Si le vibra, lo está haciendo mal. T, t, t. Hágalo, porque no veo que hagan el t, t, t. Hágalo. T, t, t. ¿Vibra? No vibra. All right, hoy hagan este sonido. D, d, d. D, ¿vibra? Ese sí vibra, ¿cierto? All right. Ahora, ¿qué pasa cuando usted dice el verbo completo? Y quiero que con la manita aquí todavía, y vamos a ver si todos tienen la manita ahí. Hoy parezco maestra de cole, de kinder ahí. All right, very good. Okay.
Entonces, con su manita aquí diga todo el verbo. El verbo le va a vibrar todo, pero al final no. Haga helped. Cuando llega el t, ya no le vibró. Helped. Excellent. Hoy diga cold. Y d le vibró al final, ¿cierto? All right. Ahí en su casita, porque obviamente no podemos abrir los micrófonos si no se va a oír like very messy. Haga esta columna y yo voy a ir viendo porque bien puedo ver si lo está haciendo de verdad. All right. Haga esta columna y esta otra. All right. Todos en esta ahorita. Helped. Va diciéndolo ahí. Looked. Con su manito aquí. Sniffed. Laughed. Washed. Watched. Kissed. Danced. Fixed. No vibró, ¿verdad? El final no vibró. Excelente. Vamos a cambiar de fotos aquí para ver quién más. Excelente. A Carlita, ¿dónde está Carlita? No la veo. O con esta hora, al contar tres. One, two, three. Cold. Cleaned. Offered. Le tiene que vibrar al final. Damaged. Loved. Used. Amazed. Rubbed. Claimed. ¿Vibró? ¿Vibró todo el verbo, verdad que sí? ¿Y la terminación vibró también? Obviamente, cuando andemos en la vida, no podemos andar con la manita aquí diciendo si nos vibra o no nos vibran las cuartas vocales. Pero para eso usted tenía que haberse aprendido esto de aquí y no andar con la manito aquí porque va a decir, ¿qué le pasa a Werner? All right? So, you can't do that, right? So, you need to be careful with this pronunciation. ¿Alguna pregunta sobre esto hasta ahorita? Do you have any questions about the pronunciation? No questions. No? Okay, perfect. Ahora, did you know, ¿ya sabían las terminaciones, estas tres terminaciones en los verbos regulares? ¿Lo sabían? ¿Sabían que habían tres pronunciaciones? No, Francisco Javier dice que no. Elsie dice no, Giovanni dice no, Edgar no, very good. Werner, Mariela, no, Juan Francisco, ¿sabía de esas tres pronunciaciones? No. Carlita, did you? Yes, you did, very good. Jennifer Magali, ¿sabía de estas? ¿Ya? Yeah? Sí. All right, very good. Okay, so algunos sí sabíamos, algunos no. Okay, pero ahora lo tenemos aquí y fuera de broma, sí necesitaría que este cuadrito le tome foto de verdad e imprímalo y peguenlo en su cuadernito o algo para que lo tenga siempre bien cerca de usted. All right? Okay. Como no tienen preguntas, hoy sí les voy a preguntar. Yo sí tengo preguntas. Yo sí tengo preguntas. Tengo, digamos, si un verbo termina en vocal como ¿sí? con o choose y, digamos, choose creo que es de elegir. Sí, sí, sí. Las terminaciones son choose, no lo puedo poner igual, terminan el pasado termina en vocal. Sí. Lo que entonces, pasa la que pronunciación. Lo que pasa que en ese caso, Magali, tanto come como choose son verbos irregulares. All right, entonces no aplica esta regla porque su forma cambia totalmente. Entonces el pasado de come es came y el pasado de choose es chose. Entonces, sin embargo, si tenemos, voy a regresar acá. Magali, tenemos estos acá, la regla aquí abajo, donde dice, si su verbo termina, por ejemplo, si se fija aquí, el verbo love termina con E, ¿verdad? Pero la última que usted va a sonar es la V, love, all right? Entonces, por lo general, las vocales no las pronunciamos. Entonces, siempre vamos a tomar la última consonante que suena. Pero tenemos verbos como follow, que la W es consonante, pero suena como vocal. All right. Entonces, esta, en el caso de acá, va a aplicar esta regla a Magali, la de la D sound. Cuando su consonante suene como vocal, all right, va a aplicar la tercera regla o la tercera columna aquí. All right. Ahora, Magali toca un punto muy importante. Tenemos que saber la diferencia entre cuándo es un verbo regular y cuándo es un verbo irregular. Y no hay clave. Entonces ahí es aprenderme los regulares y aprenderme los irregulares. All right? That's the only way.
Ok, ahora. Esa pronunciación es solo para los regulares. Solo para los regulares, Magali, sí. Porque todos, Magali, termina, si se fija, con ed, 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 ed. Sí. All right. Todos terminan con la misma terminación, pero tienen diferencia en su pronunciación. Mientras que los irregulares, Magali, eso ya lo vamos a ver, cambia totalmente su escritura y su pronunciación. Entonces no sé cuál es peor. Ahora, si en este caso todo se fue así, la escritura, pero diferente pronunciación, o en el otro que cambia escritura y pronunciación. Uh-huh. Alright, Magali. Very good question. Es pasado, ¿verdad? Yes, it's a simple past. Ajá, simple pasado. Y en ese caso, por ejemplo, en el caso de bend, ¿cómo sería? O sea, en el caso de la forma base, que es el presente, en el caso de doblar, por ejemplo. Sí. Entonces, si lo pasamos al pasado. Pero es irregular. Tiene... Ah, ese es irregular. Ah, sí. Esa es la, para diferenciar ese, o sea, ahí es donde tenemos que diferenciar si es regular o irregular. Porque y la única forma, Werner, es aprendiéndose esas listas, no hay otra. Okay. O sea, no es como sí, porque... aquí que le puedo dar una clave, decir, ah, mire, si termina con esto o esto o esto, es así, vea. No, ahí es, apréndase las listas, estos son regulares, estos son irregulares. Irregulares, ah, ok. Entonces, sí, porque siempre... podíamos caer en este error. ¿Verdad? Exacto, exacto. Very good. Ajá. Entonces ahí tenemos que saber cuándo es cuándo. Dígame, Giovanni. Pero hay más regulares o irregulares. O no sabe cuánto. Fíjese que no sé exactamente. Yo creería que son casi que igual. La verdad que hay thousands and thousands of verbs, ¿verdad? Obviamente con la práctica, Giovanni, y esto es para todos, con la práctica, cuando usted va hablando más y más y más y más el inglés, casi que a veces hasta adivinamos, si es un verbo nuevo, se dice, ah, se me suena como que fuera irregular, por decir algo. Entonces como que su cerebro va como discriminando sin saber, all right, pero al principio pues obviamente hay que aprendernos todas esas listas, ¿verdad? Y estamos hablando precisamente del pasado simple. All right, simple past. Ok, y por eso decíamos aquí al inicio, solo los llevo acá. Aquí tenemos las dos familias, ¿verdad? Dentro del pasado simple tenemos los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares, todos en su escritura terminan con ed, y para todo el mundo, para ella, para él, para nosotros, para ellos, para tú, para yo, para quien sea. Mientras que los verbos irregulares, también es el mismo para todas las personas, pero cambia su escritura y su pronunciación. ¿Ok? All right. A ver, questions. Another question? No? A ver, vamos a hacer entonces. Teacher. Hola. Any question? Yes, tell me. Si la... En algún caso en el que el verbo terminara en alguna vocal. Uh-huh. Y ahí, ¿cuál sería de acuerdo a la regla? Por ejemplo, si es para empezar, Edgar tiene que asegurarse que ese verbo en cuestión sea regular. Si ese verbo es regular, entonces sí va a aplicar la tercera columna, porque por lo general la vocal es muda. All right, y regreso al ejemplo que teníamos de love. All right, love, usted lo escribe love, ¿verdad? Termina con e, pero usted sí. No dice I love you, dice I love you. La última que pronuncia es la b. All right, entonces esa toma para poder aplicar la cual regla de la pronunciación, a cuál regla corresponde. Yes. Okay. All right, very good. Perdón, una pregunta. ¿A quién tengo en el Galaxy A31? Necesito cambiarle el nombre. Uy, perdón, teacher Noemi. Ah, hola, Noé. All right. No sé si usted cambia el nombre o si no se lo cambio yo, Noemi. Bueno, voy a ahorita. Si no, se lo cambio yo porque para que usted no se salga. All right, ok. Me avisa, Noé. Ok, so. Vamos a hacer. Bye. Perfecto. Ahorita, solo deme un segundito aquí para renombrar a la compañera. All right, thank you, Noé.
right, very good. Okay, so vamos a hacer una práctica que estaba buscando aquí. Okay, found it. Vamos a ver. Los voy a mandar a su grupo y necesito que me hagan de verdad el favor. Si usted está con quien esté trabajando, es necesito que pronuncien el verbo en pasado. Right. Y traten de no ver el cuadrito. ¿Ok? El cuadrito ese verde. Traten de no. Right. Si de verdad los dos se dan por vencido, las dos dicen, oh my God, entonces you can do it. All right. But try not to. ¿Ok? Tómenme la foto a esto, por favor. Mire qué galán la práctica que van a hacer. Voy a poner más grande. Can you see it? Can you guys see it? Yes? Yes, yes. All right, okay. Entonces, ¿qué van a hacer? Si yo estoy trabajando con Werner, Werner y yo vamos a decir, okay, este verbo, ¿cómo se va a pronunciar, Werner? A ver, Werner, ¿cómo pronunciaría usted este, Werner? Visitor. Ok, visited, very good. Termina con D, con T o con ID, Werner. ¿A dónde le va a poner el chequecito o la crucita? Number one, number two, or number three. Termina, teacher, con en el number one. Con esta, o sea que dice visit. Visit. O dice visited. O dice visited. All right. Entonces, algo así va a ser la práctica. All right. Entonces, ahí vamos a ir decidiendo con Werner si le ponemos un cheque a esta columna o a esta. Tienen 30 verbos para darse gusto. Ok. Yes. Perfect. Ok. Le tomaron foto. Did you take a picture? Yes. Yes. Yeah, perfect. Okay. So let's go there. Y la idea es pronúncienlo para ver cómo les va a quedar. All right, les voy a dar que unos 10, 12 minutos más o menos. Cuando yo calcule que va. Pero la idea es vayan pronunciando, vayan pronunciando. Traten de no ver el cuadro. La idea es, el cuadro es el último recurso. Es más, se lo voy a prohibir. Ahorita sin cuadro váyase. All right. Porque con cuadro es bien fácil. ¿Ok? No, vaya pronunciando, vayan haciendo ese ejercicio ahorita. No me vayan a mentir. All right. Cuadro is not allowed right now. Ok, guys, you can go. Teacher, excuse me, ¿puede redireccionar? Vaya, Noé, ¿no le salió la invitación, Noé? Sí, cuando le di palpar, le di a un lado, entonces me sacó. Ah, vaya. Ya no me dio la opción. Ok, a ver. Invítame. Bueno, lo voy a mandar a otra sala y voy a mandar a la otra compañera a otra sala porque si no ella se va a quedar solita. Gracias. All right. Thank you.
Hi, Edgar. Hi, teacher. Edgar, una pregunta. En las preguntas que usted estaba haciendo en la tarea 7, les ponía el signo de interrogación. Sí. Y hay, bueno, algunos los puse el signo de interrogación y también le puse el punto, pero tampoco de ninguna de las dos formas. Hágame un favor, Edgar. Permítame. Y lo tiene abierto ahorita la tarea, sí. A ver. ¿Quiere que se la no, muestre? le voy a escribir ahí una pregunta. Mire si se la agarra. Ahí se la puse en el chat. This is machine do. What does this machine do? What does? Oh, permítame. Me lo puso en el chat, sí, ¿verdad? Así. Sí. What does this? Werner logró avanzar en las tareas de la semana pasada, Werner. Sí, teacher, ya estoy al día. De hecho, que desde el día lunes estoy al día, teacher. Ok, ya, porque yo revisé sábado y domingo y tenía... No, ahí, pero ya, semana ¿verdad? Tuve problemas, pero el día lunes me puse okay. El día hasta con la tarea del día lunes. Thank you. Edgar, ¿lo logró hacer? Don't this machine do. Ahorita lo voy a validar. Ajá. Permítame. Ah, sí, está bien. ¿Sabe qué me hizo falta, teacher? ¿Mayúscula? No, es que yo le puse what does this machine y luego el signo de interrogación me faltó el do. All right. Fabiola y Elcita, que creo que las dos me dijeron que tenían problema con esa, revisen o copien si gustan en el chat, escribí what does this machine do, que es el ejercicio 1 de la tarea 7. ¿Lo logra ver, Elsie? Elsie and Fabi, can you check? Ahorita voy a ver, teacher. All right, en lo que están haciendo eso, antes de revisar, voy a tomar asistencia para revisar la pronunciación de los verbos. A ver, Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Soy la Noemí Córdoba de Valencia. Present. Cecilia Yamileto Osorio Alfaro. Present, teacher. Candelaria El Tránsito Martínez Cisneros. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present, teacher. Carla Marta Cano Rivas. Here. Thank you. Mayra Yasmín Rodríguez García. Marvel Omar Ramírez Vázquez. Fabiola Georgina Silva. Fabi. Present, teacher. Thank you. All right. Juan Francisco Enríquez González. Present, all right. Teacher. Thank you. All right. Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Werner Mauricio Reyes Ángel. Only one, teacher. Present. Of course. Jennifer Magali Morales Guzmán. Present. All right, Carlos Jonathan García Alvarado. Jorge Antonio Hernández Cruz. Francisco Javier Villatoro Canales. Present. Very good. Mariela de Los Ángeles Alvarado Díaz. Present. And José Saúl González Roque. Present, teacher. Very good, thank you. All right, ¿él sí lo logró revisar? No me llegó, teacher, su pregunta. No está en el chat general. En el chat aquí de Zoom, ahorita, Elsie. Ah. Teacher. Ajá, ok. Yes, Giovanni. Yo tengo el problema en la 4. En la 4, a ver. Uh-huh. How much this cost? How much does this cost? Por eso. Yo puse right. Cost this. Yeah. Ah, no. Uh-uh. Uh-huh. A ver. Esta es la 2. Revisen la 2 si quieren. Who does she meet on Saturday? Sería esa, Edgar. For number 2. She meet.
Meet. Meet on Saturdays. Yeah. Se las voy a poner ahí para que las puedan ver. Eso es de la tarea 7, compañeros, porque me dijeron que tenían problemas, pero revisando pareciera que no hay. Solo no hay en la plataforma, pero igual, si gustan, si ustedes también han tenido problemas, esa es la 4, Giovanni. Okay. Revisen ahí. Yo solo tuve problemas con una. Carlita. No. No, yo. Mariela, ¿cuál era, Mariela? Sí, con la número 2, de ahí todas las tengo bien, solo eso okay. Me dio problemas que no la pude conjugar. Pero ya la vi ahorita en el chat, Mariela. Quiero ver. Ahorita lo acabo de poner aquí en el chat de Zoom. Ahorita estoy viendo. Van en orden, sí. Teacher, solo tengo que ir a abrir la puerta. Me voy a sentar un ratito. Ok, that's fine. Ah, pues sí, solo fue esa. Ya la vi. Pero yo la estaba poniendo así, no me la agarró. No la agarraba. Y Saturday lo ponía con mayúscula, Mariela. No, con minúscula. Ah, por eso no se la agarraba. Ah. Ajá. Porque sí me la daba el sí me la daba el teclado, pero yo siempre la cambiaba. Ah, mire. All right, okay. Giovanni, ¿ya tomó nota de la 4, Giovanni? ¿Ya? Ya, teacher, ya. Excellent, gracias. All right, okay, very good. Okay, guys. So, ahí les queda por cualquier cosa, ¿ok? All right. Solo eso me faltaba. Teacher, ¿y la 3? Saulito, perdone. La 3 le quedaba. How many people does she supervise? No peace. No peace. Creo que... La repite, por favor. Yes, how many people does she supervise? You know, I gotta tell you, that this place couldn't pass. Excellent, excellent. All right, very good. Okay, guys, so let's check the, I'm gonna share this. Solo creo que hay un micrófono por ahí abierto, si lo revisan, please. All right, okay, so let's do this right now, guys. Vamos a ir para hacia abajo, de la 1 a la 29, y luego hacemos los pares. A ver. Number one, Werner, a usted le tocó el número uno desde el principio, de todas maneras, Werner. So, si gusta, a la pronunciación D, le vamos a poner uno. This is going to be number two, and this is going to be number three. Si usted dice que, quiero que lo pronuncie, y luego me diga, number one, number two, and number three. All right, Werner, ajá, number one. Number one, teacher. Number one is number one. It's number one, yes. All right, one, no. One. All right, Werner, no, it's not. Pero pronúnciame el verbo, quiero escucharlo. Wanted. No, mi vida, esta, number one. This one right here. A visitor, perdón. Excelente, lo pronuncia bien. Y entonces, ¿cuál es la terminación, Werner? This or this? Number three. Number three. Yeah. Excellent, ID, visited, very good, Werner, nice. Francisco Javier, number three. This one right here, Francisco Javier. D, believed. Believed, so it's number one, right? The pronunciation is number one, perfect. Andres, yeah. Giovanni, number five. Number five, past. Excellent. Mm-hmm. So the pronunciation is? Past. Number two, right? Number two, yeah. Yeah, all right, very good. Edgar Alfredo, number seven. Pronúncielo y me dice, number one, two, or three. Okay, neither. Uh-huh. Number three. Excellent, very good. Needed, very nice. Fabiola, number nine. Pronounce it and then tell me the number, one, two, or three. Fabi? Cook. Cook. Uh-huh. What is the pronunciation? Number one, two, or three? Three. Cooked. Cook. Uh-huh. Esta, Fabi? Uh-huh. No. No? It's cooked.
with T. Number two, cooked. Very good. That's okay, Fabi. Don't worry about it. That's okay. Very nice. Let me see. Carla. Una difícil, Carla. Ah, no, no. All right, very good, Carla. Number 11. 11. Mm-hmm. Cold. With D. With D. Very good. Cold. Very nice. Thank you. Jennifer Magali, number 13. 13, this one. Received. 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 With number one, number two, or number three? Number two. Received? ¿Con T? ¿Le suena con T? Es que receive y D. Receive. Received. Number tres. Received. Con number three. Received. All right. Sería esta. Very good, Werner. Received. La número uno with D. Received. All right. Very good. Mariela, number 15, Mariela. 15. Changes. ¿Segura, Mariela? No, esa no la dejamos con signo de interrogación con Werner. Ah, el culpable fue mi Mariela, no se preocupe. No, teacher, la dejamos en signo de interrogación porque no sé. Sí, sabe, porque digo. No. All right, la regla, a ver, la regla change. No. Change. Change. Ajá. Number right. One. Los demás que dicen, decimos changed o changed. Changed. Change. Number one, teacher. Number one, revise, miren la G. ¿Dónde está la G aquí? ¿A dónde está? De. Excellent. All right, so, whoops. Chain. Dios mío, miren lo que apreté. Sorry. Whoops. Hold on, guys, no estaba ahí. Sorry. No sé si es number one o number two. Yeah, number one. It's this one. Hey. All right, very good. Why, teacher? Porque termina en G, Werner. Termina en esta. Change. 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 All right. 17. Let me see. Juan Francisco, 17. Decide. Decided. Very good. Decided. Vanessa, number three. Very good. What about this one, Jamilet, number 19? Hola, teacher. ¿Cuál me dijo? La 19, number 19. Play. Ajá. Play. ¿Con D? ¿O con T o con ID? Number one, two, or three. Creo que es con T. Played. With D. Played. Played. Ajá. All right, very good. Elcita, number 21. Followed. Aha. With D. Excellent. Followed. Very good. Nice. Let's see. Saul, number 23. Saul. Dated. Number three. Dated. Very good, Saul. Dated. All right. Ahí no tengamos miedo de hacer el ed, ¿verdad? Dated. Very good. Nice. Very good. Let's number see. Three. Uh-huh. Very good. Giovanni, number 25. Studied. Call number three. Number three. Studied. Yeah. Study. All right. Study. Very good. Studied. Mm-hmm.
All right, number 27, Carla, 27. Learned with D. Learned with D, very good, nice, all right. A ver, 29, Jennifer, can you do 29? Talked. Mm-hmm. Con, ese termina con K y D. Si termina con K, con K, E. T, T, T. Con E, muy bien. T, T. Entonces sería talked. 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 Talk. La L en este sería... caso, Magali, no se pronuncia. Esta L no se pronuncia y decimos uh-huh. talked. Right, para que termine con esta sonido aquí. Talked, very good. Francisco, Javier, number two, please. Answer. I with D, number one? Yeah. Very good, answered, yes, very good. All right, okay. Let me see. Edgar, number four. Number four. Asked. Excellent. No. Very. Uh-huh. Number two. Excellent, Edgar. Very good pronunciation. Asked. Very good. Nice. All right. Let's see. Werner, number six. Number six is... was child. Werner, ¿qué le pasó? Was child es T. With T. Entonces, ¿cuál sería la pronunciación, Werner? Was child. No, washed, no. No, washed. White. Washed. White. Washed. All right, washed. Very good. All right. Elsie, number eight. Start. ¿Con cuál, Elsie? With D. Start. Tam. No. Ah, no, perdón. No. Started. Excellent. Very good. All right. Started. Very good. Started. Very nice. All right. Let me see. Saul, number 10. Stayed. Excellent. Stayed with D, right? Very good. Fabiola, number 12. What teacher? Number 12. What? No, la 12. Es one con T. Wow, ¿segura? Entonces en pasado yes. diríamos want y de wanted, very good. Wanted, very good. Nice, very good. All right, let's see. Carla, number 14. Watched. With watched. T. Excellent, with T, right. Watched. Very good. Juan Francisco, number 16. Again, Juan Francisco? Help. ¿Dónde? Ah, seguro. ¿Dónde? Help. ¿Dónde? All right, veamos ahí. Mire, va a terminar con la P.
All right. Entonces decimos helped. Helped. Very good. Very good. All right. Let me see. Magali, number 18. Jennifer Magali. Ajá. Cleaned. Cleaned con ID. ID, sí. Segura. Solo hay dos consonantes con E para terminar la pronunciación ahí. Pero es que tengo una duda. Cuando terminaba en vocal, que no la regla era la pronunciación con ED. Pero no termina, no. Cuando termina en vocal, pero no se pronuncia la vocal, es con D. Si suena como vocal la consonante, también es con D. Pero en este caso termina con N. Con N. Ah, pues cleaned. Cleaned, very good. Yes, cleaned. All right. Let's see. Francisco Javier, number 20. Termina con, a ver, 20, look. Look. Okay, tree. Look it. Look it. Look it. Are you sure, Francisco? Look it. Con de. But, one. Number one? No, porque termina con K. All right, so you say looked with T. Looked. Oh, yeah. All right, yeah, very good. That's okay. Let me see, Werner, number 22. 22 is a... Walk. Is T. Walked. Very good. Walk. Well, nice. Walked. Very good. Elsie, number 24, Elcita. 24 is waited. Excellent. All right. Number with ID. Excellent. Waited. Very good. Mm-hmm. Very good. Andres Giovanni, number 26. 26 is included, number included. Three. Very good. With ID, right? Number three, very nice. Mariela, number 28? 28 is push it. ¿Segura, Mariela? Si no, no se preocupe, culpamos a Werner. No, pobrecito Werner. Quiero ver. Sí, segura. Push it. Push. Push. ¿Con idea entonces? Pushed. Pushed. With the. Very good. Pushed. Very good. Very nice. That's okay. Pushed. And the last one. ¿Quién hace la última? Dance teacher. All right. Dance. All right. Very good, guys. Ahora, I have a question for you. ¿Cómo les fue? ¿Fue difícil, más o menos? ¿Hicieron trampa? Sean honestos, ¿verdad? Con la regla no fue difícil, teacher. Ah, yo sé. Werner. All right. Was it a little bit difficult or not so much? Algunas, teacher, hay las que terminan en ID, como que son las que tienen un poquito más de complejidad. Pero son las que son menos. Y son las que son menos, es cierto. Es cierto. Porque solo son dos consonantes. Ajá. Y de hecho son las que salieron menos. Sí, es que son mucho menos, all right. Mientras que en las otras, como hay muchas más consonantes con las que podemos jugar. All right, pero en este caso solo son dos. All right, very good. Like D and okay, very good. A los demás, ¿cómo les fue? ¿Les fue un poco difícil o no mucho? ¿Elcita? ¿So-so o super good? Es que de aprender, o sea, creo que es de aprenderse las reglas, pues. Entonces, yes. Como necesito aprendérmelas. Right, very good. All right, esa es la conclusión. Very good. Carla, for you, was it okay or was it a little bit difficult?
A little bit difficult too. A little bit difficult, right? Okay, very good. So guys, remember that this is just a matter of practice. You have to practice, practice, practice for you to understand how it works, okay? Now, yes. Bueno, con relación a las formas estas, cuando el verbo termina en sonido de vocal, ¿sí? Ahí termina siendo sencillo. Por lo menos para mí era un poquito sencillo en ese sentido. Uh-huh. Aunque ahorita en la que estaba mencionando ahí me confundí un poquito. Sí. Pero me parece que es más fácil porque es terminación, se pronuncia con D al final, ¿no? Right. Cuando los sonidos finalizan como que en vocal. Indistintamente si, por ejemplo, es qué sé yo, try. Ok, uh-huh. Que es try. Ya, pero con las otras formas, cuando terminan en consonante y saber diferenciar las consonantes es un poquito más complicado. Sí, exacto. Yeah, Francisco, you're right. Very good. Yeah, it is. It's a little bit more complicated, you're right. And that's why we have to memorize it, right? I think that's the only way so we can pronounce a little bit better. All right? Yo creo que, y tiene toda la razón, a todos nos ha costado, pero cuando tenemos ese cuadrito, lo que pasa es que es de tiempo, ¿verdad? De tiempo y pues... para podernos aprender las consonantes, pero igual, entre más lo practique, ¿verdad? Y entre más usted se encuentre con verbos en pasado y lo vaya diciendo, like, out loud, entonces igual es como que usted va guardando la pronunciación y ya de repente no tiene que regresar al cuadro verde, ¿verdad? Es como que, I know that already, all right? But you need to practice. Ahora, solo para terminar con eso de pronunciaciones, solo quiero ver una cosa aquí. Les voy a escribir algo acá, solo déjenme ver si ya aquí. Aquí dice exercises, no, don't mind that, no le hagan caso todavía, no vamos con los ejercicios, solo permítame. Solo quiero escribirles algo aquí. A ver, aquí me deja. Lo voy a escribir aquí para que ustedes lo vean. Cuando yo les digo, ¿qué lo hice? Acá creo. Cuando yo les digo a ustedes que el verbo, por ejemplo, lo voy a escribir aquí, decimos el verbo es look, ya está en pasado, all right? Yo le digo así, pero ¿cuál es la pronunciación? Usted en su cerebro, usted sabe que la escritura de los verbos regulares es esta, all right? Porque todos los verbos regulares terminan con ed. Pero como ya sabemos, hoy ya sabemos que hay tres pronunciaciones. Es como que visualmente tal vez le ayuda para poderlo pronunciar bien. Es esto lo que tiene que lograr. Y decir looked. De la K me salto a la T. Looked. Aunque usted sabe y tiene que saber que la escritura es esta. ¿Ya? But the pronunciation is this. De repente es difícil entender cómo lo voy a pronunciar con T si termina con ED. Por eso todos lo decimos, no todos, pues, pero tenemos la tendencia a decir looked, played, worked, I don't know, todos, ¿verdad? Porque uno, visualmente lo estamos viendo como ED. All right, now you have to try to remember que aquí ya aplica la regla, si termina en K, entonces mi pronunciación es con T. Entonces ya lo veo, lo visualizo de esta forma para poder pronunciarlo bien y digo looked, all right? Al igual que si yo tengo esta, por ejemplo, ¿cuál sería mi ¿cuál sería mi pronunciación en este caso? Mariela, sin ver el cuadrito verde, ¿qué se recuerda, Mariela? Dígalo, dígalo. Pushed. Excellent, pushed. Entonces su cerebro lo tiene que ver así, pushed, no, así. Pushed. All right. Ahora, usted sabe, no va a andar escribiendo esto. Y si es que la teacher me dijo que sí se escribía. No estoy diciendo eso. Lo escribe así. Esta es la escritura. Esta es la pronunciación. Pushed. All right. Yes. Vemos la diferencia. All right. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr, especialmente con los que no terminan con ed, ¿verdad? Porque decimos decided. Entonces, si ese ya es más largo, ¿sabe qué siempre pasa? Cuando hacemos esta práctica o cuando hago esta práctica con los alumnos y tenemos este verbo, decide, y obviamente le decided, lo cambiamos a esto, les da como miedo decirlo
entero. Entonces ya dicen decide o decide. Ya no sé, ya no decimos decided cuando es todo. A ese sí le va a pertenecer el dead aquí. Entonces este es decided. Así tal cual está escrito lo va a pronunciar. All right. So you need to play with that. Es como jugar con lo que ve, como con lo que suena. All right. So you need to do that a lot. Okay. Let me see another one. Y teníamos, I don't know, regáleme uno con la terminación de, no se me ocurre ahorita. Que termine con el sonido de D. Uno, solo uno. Leave. Leave, all right, leave, all right. So we have leave, en pasado sería este, y decimos lived. Este no nos va a costar porque ya termina así, pero hágalo así, lived. Este es el sonido que yo necesito que logre. Porque si aquí usted le vuelve a agregar la E, está diciendo lived. All right, so I don't want that. Yo quiero que diga lived. Yes? Lived. Mm-hmm. So that's like that. Eso es lo que usted tiene que lograr. Lo que veo y cómo lo pronuncio. It's very different. Okay, guys? Yes? Okay. Yes. Do you have any questions about that? No questions. ¿Estamos bien? ¿Bastó la práctica? No. All right, very good. So let's continue here. Voy a ver acá. Solo déjenme ver cuáles voy a presentar ahorita. Bueno, vamos a ver un poquito de los verbos irregulares y luego vamos a ver las estructuras acá, ¿ok? Vamos a ver un poquito de todo hoy. No se preocupe, mañana igual vamos a hacer un repaso de esto y el viernes que podemos hacer repaso igual. A ver, when we talk about irregulars, ahorita anteriormente estamos hablando de regular verbs, ¿ok? Hoy estamos hablando de los irregular verbs, ¿ok? A ver, I don't know. Noemi, hágame el favor. Can you read this, Noe, please? Excuse me. Irregular verbs form. Yes. The form change from infinitives, usually with vowel change, can be grouped according the certain change partner. Patterns, uh-huh. Which help to memorize them. Excellent. Y sabe que ahorita Noemí pronunció súper correcto esto que está aquí. Dijo grouped. All right, no dijo grouped. All right, very good. Excellent, Noemí. Very nice. Okay, ¿qué pasa con los verbos irregulares? Por lo general, hay un cambio de vocal. Por ejemplo, tenemos el verbo come y usted dice came. Dice take y pone took, all right? O a veces es como bien diferente, ¿ok? A veces quedan, los verbos irregulares quedan igual y por eso son irregulares, porque no cambiaron, all right? Entonces, por ejemplo, mire aquí, tenemos el speak, spoke, all right? Eat, ate. See, saw. Fly, flew. Think, thought. Entonces, por eso se llaman irregulares. Ninguno va a terminar con ed. Usted no puede decir, I speak it with you yesterday. Eso se está como inventando la rueda, ¿verdad? Estamos creando nuevos verbos. Ya existen, all right? So, speak, spoke. Eat, ate. See, saw. Fly, flew. Think, thought. Y compañeros, hay infinidad de listas ahora y ahora es más fácil que antes, que usted solo Google. Y le sale cualquier, o sea, le puede salir tantas listas como usted quiera. Pero yo le vengo diciendo a los compañeros que vienen conmigo desde el módulo 1, aquí no se ponga metas que no va a poder cumplir porque usted está ocupado y ocupada todo el tiempo. Pero si usted se pone metas de un verbo diario, al final usted dice, solo un verbo. Sí, es que si usted me dice 10 teacher diarios, mentira, no tienen tiempo. All right, mejor uno a nada. Si usted hace la cuenta y descansa el fin de semana, al menos va a memorizarse uno por día, al final del mes se va a poner 20. A nada, pues llega ganancia. Porque usted dice 10, y como se va a ir desmotivando porque no le queda chance, entonces al final mejor deja de aprenderse los verbos. Y son listas que venimos viendo desde bachillerato.
All right, desde que nos daban las listas los maestros de miles y miles de verbos. All right? Entonces mi recomendación es uno diario. One, at least one. Creo que eso es más fácil que 10, es mentira. All right, it's very, very difficult. Okay? Obviamente aquí solo le doy como el dulce de los miles y miles de verbos que hay. A ver, este no nos corresponde todavía. All right, okay. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre regulars and irregulars? Los regulars todos terminan con ed. All right, los irregulares cambia su forma, cambia su escritura y por lo tanto, the pronunciation. Everything changes. Okay? ¿Cómo voy a distinguirlo? No hay ninguna clave, solo memorizarse. Right? That's the only way. All right? Ahora, ya sea verbos regulares como verbos irregulares, la ventaja es que va a ser el mismo verbo que usted va a poder usar para cualquier persona. Entonces yo le voy a contar, fíjese que yo, no sé, yo empujé la puerta ayer. I pushed, y como dije pushed, usted dice, eso es pasado. I pushed the door. Pero le cuento, fíjese que Edgar empujó la puerta. Edgar pushed the door. Es el mismo pushed. All right? Y también le digo, nosotras empujamos la puerta. We pushed the door. Ellos o ellas empujaron la puerta. They pushed the door. El verbo es igual para todos y todas. Regular o irregular, no importa. Yo digo, yo trabajé tarde. I worked late. Digo, Noemí trabajó tarde la semana pasada. She worked very late. ¿Verdad, Noé? All right. She worked very late. Entonces, ¿por qué es importante la pronunciación? Porque si yo digo, she worked very late, lo estoy diciendo mal. Primero, porque lo voy a confundir a la persona que me estoy yendo. Bueno, ¿lo dijo en presente o lo dijo en pasado? Si lo dijo en presente, lo dijo mal porque no le puso ese al verbo. Porque no dijo, she works very late. Pero lo trató de decir en pasado, pero lo dijo mal. She worked, o sea, she worked late. ¿Pero cuándo? Y se le pone, she worked very late last night, pero entonces sigue con la confusión de está en presente o está en pasado. Y se dice, she worked very late, le van a entender. Pero así, raro, ¿verdad? So she worked, entonces it's very, very important, okay? Pronunciation is very important. Okay, any questions about regular or irregular verbs? Do you have questions about that, guys? No questions? No. Teacher, una pregunta, yes, o una cuestión, yes, con los irregulares. Sí. Bueno, no sé, cuando aprendí inglés, bueno, se supone que aprendí inglés. Antes de llegar a mí, por supuesto. Claro, no, o sea, sobre las clases que a veces nos daban, digamos, como en bachillerato o algo, dentro de los irregulares me acuerdo que nos decían que hay varios clases de verbos irregulares, o sea, primera clase donde decía que el presente, el pasado y el futuro eran todos iguales, donde el pasado y el futuro, otro segundo grupo donde el pasado y el futuro son iguales, y uno donde los tres cambian su pronunciación. No sé si estaré en lo correcto, o seguiría siendo así o no es así. Fíjese, Werner, que si le he entendido bien, está raro lo que me está diciendo. No, o sea, digamos, en el tercer grupo dicen que los verbos, ajá, con las tres formas diferentes. O sea, digamos, voy a poner un ejemplo, como, sí, digamos, como el be, ¿no? Ajá. El ser o el estar, pero claro, si es en pasado simple, es was. Was y were. Ajá. Y, ajá, si es el participio o el participio pasado, es been. Been, ajá. Been. Ajá, ¿sí? Entonces ahí cambian las tres formas en el caso de los irregulares. ¿Sí? Siempre en los irregulares hay otro segundo grupo, pero donde solo cambian las dos formas, donde, digamos, por ejemplo, lo que le dije la vez al principio, donde dice bend, que es doblar, pero si ya es en pasado simple, es bend. Y si es el participio... Es bent también. Bent es igual, pero ajá, cambia de su forma base. Claro. Y una donde su forma base son los tres. Que, digamos, ejemplo puede ser, o el cos. Cos, ajá, sí, correcto. No, all sé right, si eso se mantiene o cambia esa red.
Sí, lo que pasa es que yo nunca lo había visto como hay que agruparlo, pero si a usted le funciona, Werner, perfect. ¿Ok? Lo que, no sé si los demás compañeros entienden lo que está diciendo Werner. Lo que pasa es que hay verbos. Ahora, Werner está haciendo el énfasis en los irregulares. Hay verbos irregulares. Obviamente, de presente van a cambiar todos, ¿verdad? Entonces, hay verbos irregulares que su pasado simple y su pasado participio es igual. Y usted dice, por ejemplo, el verbo cortar, cut. Bueno, de hecho, ese es, en los tres es igual, cut, cut, cut. All right? Hay otros verbos que su pasado simple. Por ejemplo, ese speak, the speak, el presente, spoke es el pasado. Y spoken es el pasado participio. Cambia las tres formas. All right? Ahora, de los verbos, Werner, que son igual en pasado simple y pasado participio, son bien pocos. Ahora, son la minoría, ¿verdad? Es cut, 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 put, put, put. No se me ocurre otro ahorita, pero son bien poquitos. All right? So, esos son como los menos y luego los demás, por lo general, cambian ambas formas. Pero si a usted le funciona, Werner, agruparlos, perfect. All right? I think it's okay. All right? It makes sense. Okay? Very good. Ok, let's see. Vamos a dejar un poquito de lado la pronunciación y todo eso y vamos a ver un poquito la estructura. ¿Cómo vamos a hacer preguntas en pasado? All right. So, no solo preguntas, sino que cómo voy a hacer una oración, cómo voy a hacer una oración afirmativa, una negativa, and a question. Ok, so that's what we're going to see right now. Voy a ver aquí. Déjeme ver cuál. Here. Ahorita voy. Ok. Vamos a usar esta ahorita. Esta presentación la vamos a ver aquí. Ok. Solo recordarles, cuando hablamos de simple past, quiere decir que la acción terminó. Empezó y terminó. All right. No es que esté continuando, no es que va a pasar, no es que está pasando. Es empecé X acción y terminé. Usted puede decir antes de la clase, yo comí pupusas. Usted dice, I ate pupusas before class. Ahorita ya no se las está comiendo. Ya no se las va a comer porque ya se las comió. Entonces, empezó y terminó. That's when you use simple past. All right. So, for example, en este caso, los tres están siendo verbos irregulares, ninguno termina con ed, por lo tanto es irregular. Number one dice, I went to the beach last Sunday. Ahora no es Sunday, ahora es Wednesday. Entonces, por lo tanto, es pasado. I went, ya regresé de la playa. Number three, she bought a new car yesterday. Ya lo compró ayer. No lo está comprando ahorita, no lo va a comprar mañana. Ya lo compró. She bought a new car. And number three, Marcos read a book last week. Cuidado con este verbo read, ¿verdad? El presente es read, el pasado es read. Sin embargo, es la misma spelling. All right? Pero ¿cómo sé yo que este verbo ahorita lo estoy usando en pasado? Uno, porque Marcos es tercera persona. Si este estuviera en presente, le tuviera que poner ese acá. Pero no estoy poniendo ese. Aparte dice last week. Last week es la semana pasada. Entonces, con esas dos claves digo, ah, no, esta es la pronunciación. No puedo decir Marcos read a book last week. Digo Marcos read como el color. Marcos read a book last week. ¿Ok? Very good. Ahora, tenemos expresiones muy claves en el pasado. All right? That we say yesterday. Ya sabemos, yesterday. Yesterday is yesterday, right? Yesterday was Tuesday. Ayer. All right? Tenemos esto que podemos decir last, acá, last Monday, last summer, last week. ¿Qué quiere decir last? Es cuando usted dice el lunes pasado, la semana pasada, solo que lo hacemos al revés. No decimos week last, decimos last week. Decimos el año pasado, fue un año raro. Last year, all right? Last month, last class, la última clase. Last class, all right, last. ¿Dónde va a colocar esta expresión de tiempo? Al final de su oración. All right, my father and I went
to the park last week. All right? Ahora tenemos la otra expresión que es ago. Y esta va a ir al final del final. One day ago. Un día, hace un día, hace dos semanas, hace tres meses, hace 10 días. One day ago, 2 weeks ago, 3 months ago, 10 days ago, one class ago. Una clase atrás, usted no sabía, digamos, las tres pronunciaciones de los verbos regulares, o ya lo sabe. All right? Igual va al final de su oración. Esta expresión de tiempo goes at the end of your sentence. My dog died 3 days ago. Okay? Entonces, cuando usted vea yesterday, last con cualquiera de estas combinaciones u otras, o ago con cualquiera de estas u otras combinaciones, se refiere al pasado. All right? Yes? No questions, guys? No questions? No? ¿Estamos bien? Okay. Ahora, simple past affirmative forms. Y decimos, I went to the park. Vamos a usar subject, verb in the past, and the complement. Eso es todo. Ahora, para usted poder contar lo que hizo ayer, tiene que saber los verbos en pasado. De lo contrario, me va a contar algo que hizo ayer, como que lo estoy haciendo ahora. Me va, en lugar de decir, yo fui al parque, me va a decir, yo voy al parque ayer. All right, so you can't do that, right? So you have to say, I went to the park. You went to the park. He went to the park. She went to the park. It went to the park. We went to the park. You and they went to the park. No va a cambiar el verbo para ninguno de los sujetos. Nunca en pasado. All right? So, slept, watched, played, studied. Ya sea irregulares o ya sea regulares, esta es la fórmula. Sujeto, verbo en pasado, complement. All right? Do you understand, guys? Yes, no? So? Y eso que dice de último teacher, the same verb for all subjects. Mm-hmm. Regular or irregular. Yes. I do not understand. Es lo mismo que les estaba diciendo, Edgar, ¿verdad? Mm-hmm. Es que es para todos los sujetos o pronombres va a ser el mismo verbo. All right, ya sea regular o irregular. No importa si su verbo es regular, no importa si el verbo es irregular. Si usted va a decir, ella fue, va a decir, she went to the park. Fue de ir. O si usted va a decir, yo fui, I went. Si va a decir, ellos fueron, they went. El went va a ser igual para I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Yes? Ese es en el caso de los irregulares. Si es en el caso de los regulares, usted va a decir, played para todos. I played, you played, he played, she played, it played, we played, you played, and they. Entonces no va a cambiar. Aquí no se le agrega S, no se le quita nada, no se le pone ningún cambio, no hay ningún cambio. Solo el verbo en pasado. ¿Ok? Thank you. All right, very good. O sea que, teacher, ya cuando está la construcción hecha, digamos, del verbo, cuando ya está en pasado, ¿sí? De esa forma, ese no va a cambiar, siempre va a ser la misma forma o el mismo verbo, bueno, no el mismo verbo, sino la misma forma del verbo. Indistintamente del sujeto. Así es, Javier. ¿Ok? Entonces usted puede decir... Regular o irregular. Exactamente, okay. Exactamente. Usted puede decir, mi esposa se durmió, a las 8. My wife, o sea, my wife slept at 9 o'clock. Pero también me dice, yo también, I slept at 9 o'clock. El slept va a ser el mismo para cuando lo ocupe, de si se refiere a su esposa, a sus hijos o a usted. Slept, slept, slept. All right? Siempre y cuando el verbo obviamente vaya en pasado, porque eso es lo que en ese tiempo verbal estamos hablando, ¿no? O sea, la forma ya está definida para ello, ¿no? Así es. All right? Entonces, por eso cuando hablamos de estructura decimos sujeto más verbo en pasado más complemento, porque no va a haber ningún cambio para ningún sujeto o ningún pronombre. Okay, puede hacer un
el slide anterior. Yeah. This one? Yeah. In a second, please. Yeah. Yeah, gracias. Thank you. All right, very good. Ahora vamos con el negative. Negative sentences, okay? En negative sentences, ¿se acuerdan que en el presente hablamos del do y el does? ¿Se recuerdan de eso? Díganme que sí, por favor. Do and does, yes, we remember. Ese es el auxiliar para el presente simple. El auxiliary for simple past is did. All right, para todos es did. En el presente hay dos. Do, para I, you, we, they, y does, para he, she, it. En el caso de, en el caso del pasado, es did para todos. Y como es negativo, le vamos a agregar el not, o lo puede hacer la contracción, decimos didn't. I did not, she did not, we did not, or they didn't, we didn't, it didn't, she didn't. All right, ahora, ¿qué le pasa al verbo? Dígame ahí qué le pasa al verbo. Elcita, ¿qué le pasa al verbo ahí? No sufre ningún cambio. Exacto, Elcita. Se mantiene a su forma base. Sí, a su forma base o a su forma presente, si usted lo quiere ver así. Quiere decir que usted se tiene que aprender esas listas innumerables de verbos para decir algo en afirmativo, porque en negativo no lo necesita. Pero obviamente usted no puede andar hablando todo en negativo. All right, so that's why you need to know the verbs. All right, entonces aquí usted va a decir, I did not go to the park, she did not go to the park, you did not go to the park. Entendemos esto. El didn't o el did not absorbe el cambio de los verbos. Ya no lo necesitamos en pasado, lo vamos a regresar, como decía Elsie, a su forma base o al presente, si usted quiere verlo así. Mire aquí, dice, solo los voy a cambiar para acá, y dice, he didn't go to the park, ¿verdad? No, no fue, él no fue al parque. Para decir que él no fue al parque, usted dice, he didn't go to the park. All right, she didn't sleep late. All right, no, she didn't, se levantó temprano. All right. Ahora, lo que usted no puede hacer, mire esta. Mira la diferencia entre estas dos oraciones. I didn't go to the park. I didn't went to the park está mala. ¿Por qué está mala? El verbo que está en pasado. Exacto. Aquí es como que estoy diciendo las dos cosas en pasado. All right. I didn't went, no. Decimos I didn't go. All right, no puede decir I didn't went, o no puede decir I didn't slept. All right, say I didn't sleep. All right, ¿vamos bien ahí? Dígame que sí. All right, very good. Veamos. Questions, teacher, no questions? Teacher, en este caso, el auxiliar es el que hace la función, y por eso no cambia el verbo en su forma. Bueno, en este go es presente, ¿verdad? Sí, exacto. Por el didn't o el did not, Edgar regresa a su forma presente, digamos. Y si se fija aquí, Edgar, en este caso, ahí no está el didn't. Por eso necesito el verbo en pasado. ¿Ya? Ok, mientras que como aquí ya le pongo un didn't o un did not, entonces mi verbo regresa al presente. ¿Ya? Pero es exclusiva. Tell me, Javier. Exclusivamente en la forma pasada, ¿no? O sea, en la forma pasada negativa. Negativa, exacto. ¿No? Exacto, o sea, sí. Para ningún otro momento. Para pregunta. También. Ya. Yeah. Al igual que en el presente, tenemos el do y el does para decir, ¿do you like coffee? ¿Does she work for Avianca? All right, en pasado decimos did, para todos. All right, entonces en pasado, como les decía yo, es como más fácil, porque solo, para empezar solo hay un auxiliar. Y una vez queramos decir una oración en negativo o hacemos una pregunta, el verbo va a regresar al presente, porque ya lleva el did o el did not.
en todo caso. Entonces yo digo, did you, yo le pregunto, fue al parque. Did you go to the park? Y usted me dice, yes, I did. All right, did she watch TV? Yes, she did. Did you study English yesterday? Y todos me van a decir, yes, I did. All right, entonces el did va acá. La estructura entonces en este caso sería did plus subject plus verb in the base form or simple present plus the complement plus the question mark. Acá está lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Did he watch TV? Ese está bien. No puede decir did he watched TV. Este es pasado y este es pasado. No puede. All right. Si aquí ya lleva el did, este regresa a su forma base. ¿Ok? En, teacher, entonces en el caso de la segunda que está con una X, si yo le quitara el did, entonces sería correcto. Sí, pero ya es una oración afirmativa y quítele el signo de pregunta. Ah, ya no sé, sería un pasado simple afirmativo. Exacto, y yo le digo, él vio la tele, he watched TV. Okay. ¿Quién es? Su hijo, su hermano, su jefe, su amigo, quien sea, he watched TV. Ahora, si yo le pregunto, ¿él vio la tele? ¿Did he watch TV? Entonces ya es pregunta. Y si ya es pregunta, necesito el did y el verbo regresa a su forma base. ¿Ok? ¿Questions? No questions, en serio, no questions. Vamos a seguir aprendiendo de esta forma, digo. Porque sí cuesta un poquito realmente, sí, querer, claro, asimilar esa cuestión. Así es, all right. Sí, igual, o sea, acuérdese que aquí es como si no lo habíamos visto tanto así, pues podría ser como nuevo todo o estamos recordando cosas que ya se nos habían olvidado. Entonces es importante como tener esta información, ¿verdad? Para que le vaya siendo como más fácil. Yo sé que tenemos como 10 minutitos, un poquito menos. Vamos a tratar de hacer una práctica. No sé si tienen alguna pregunta. No question. A ver, por cuestiones de tiempo, vamos a hacerlo. Mire este. La idea es la siguiente. Yo aquí le estoy dando la afirmativa. I slept late yesterday. ¿Qué quiero que haga usted? Que esta misma oración la pase en negativo. Y esta misma oración la convierte en pregunta. All right. Acá es al revés. Yo le di la negativa. Usted haga affirmative and question. Aquí también es más al revés todavía. Yo le di la pregunta. Haga la afirmativa. Haga la negativa. Y así en el cuadro. Y ay, uy, no. Ya, Werner no vio la respuesta. All right. Mejor no la muevo, ahí me quedo quietica, all right. A ver, hagan eso en su cuadernito, porfa, les doy un ratito a ver cómo nos va. Acuérdense que ahora es miércoles y tenemos las sesiones de 1-1. Si usted quiere, sería bueno que entre para reforzar un poquito, hablar un poquito más del pasado, si usted quiere, all right, para que pueda aprovechar esos 10 minutos, son solo 10 minutos, no es toda la hora, no se preocupe. All right, pero debería de take advantage of it. Ok, me callo y hagan en la práctica ahorita.
All right, guys, por el tiempo voy a ir poniendo las respuestas, vayan viéndolas y las tienen buenas. Y mañana, no se preocupen, mañana vamos a seguir viendo esto. Y el viernes nos da la oportunidad de hacer un repaso. Igual nos vamos a concentrar como mucho en el pasado. All right, vayan viendo ahí. Uy. All right, en este caso, I slept yesterday. Did you sleep late yesterday? Acá nos tuvo que haber quedado, I didn't, no sé por qué no me da la respuesta. I didn't sleep late yesterday. I went to school. I didn't go to school. Did I go to school? All right. I studied English. I didn't study English. Did you study English? She ate pizza. She didn't eat pizza. Did she eat pizza? Robin watched TV last night. Robin didn't watch TV last night. Did Robin watch en presente TV last night? Y la última acá. Mark saw a movie last week. All right. Igual no se preocupe. Mañana lo vamos a retomar. Vamos a retomar este ejercicio. Ok. Para que usted se sienta como más tranquila y tranquilo con el tema. Voy a dejar de compartir ahorita. Vamos a tomar la asistencia. All right. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present. Soy la Noemí Córdoba de Valencia. Present. Thank you. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present, teacher. Carla Marta Cano Rivas. Here. Mayra Yasmín Rodríguez García, Marvel Omar Ramírez Vázquez, Fabiola Georgina Silva. Present. Very good. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores, Werner. Present. Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Jennifer Magali Morales Guzmán. Present. Carlos Jonathan García Alvarado, Jorge Antonio Hernández Cruz, Francisco Javier Villatoro Canales. Present. Mari, thank you. Mariela Los Ángeles Alvarado Díaz. Present. San José Saúl González Roque. Present, teacher. All right, guys, los dejo ir. Recuerden, me voy a pasar a la sesión de uno a uno. Si usted gusta, puede entrar, no hay ningún problema. Aunque sea 5 minutitos, 3 minutitos, no importa. Puede hacer cualquier pregunta relacionada con el pasado simple o con cualquier otro tema. All right, guys. Thank you so much. I'll see you tomorrow. Sueñen con los verbos en pasado. I dream the dreams. Sweet dreams.